Agintariak, ekintzaileak, egunon guztioi. Berrikuntzaren oinarria gizartearen eraldaketa denez, helburu horretarantz doaz hainbat eta hainbat ekimen eta proiektuen bultzatzaileen aleginak. Esta tercera edición del Congreso Internacional de Innovación Social Magallanes Elcano, que arrancó a principios de este mes en Sevilla, y también las ediciones anteriores, están poniendo de manifiesto el gran potencial de cientos de emprendedores que detectan necesidades y que buscan soluciones. Allí donde el Estado o donde los mercados no llegan, allí llegan ellos, poniendo a las personas en el centro, planteando alternativas, creando comunidad. Así, instituciones, asociaciones, universidades, empresas se siguen sumando a esta iniciativa del proyecto LabME, la consecuencia del trabajo que lleva realizando desde hace muchos años el Laboratorio de Innovación Social Magallanes Elcano sobre la revitalización de los territorios desde la innovación, un espacio físico, pero también virtual, en el que se muestra el grandísimo talento de tantas personas emprendedoras conectando lo público y lo privado, el norte y el sur, como hicieran Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano en aquella primera vuelta al mundo cuyo quinto centenario estamos celebrando. Bueno, después de Bilbao será el turno de Vila Nova de Gaia en Portugal y de Comodoro Rivadavia en Argentina. Una buena ocasión para dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito del turismo, de la cultura, de la educación o del medio ambiente. Queremos agradecer a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía su participación y también su impulso a este encuentro. Recibimos a Sol Barbado, codirectora del Laboratorio Magallanes Elcano de Innovación Social LabME y de los foros Innovación y Conocimiento, Origen y Destino. Estimados amigos presentes en la sala, de forma virtual, autoridades, continuamos nuestra travesía hoy en Bilbao, segunda sede del tercer Congreso Internacional Innovación Social Magallanes Elcano, tierra con gran espíritu emprendedor y donde están trabajando muy bien la innovación social. El día 8 de septiembre se cumplieron 500 años de la primera vuelta al mundo, la culminación de la mayor hazaña marítima de la historia y demostración de que los proyectos trabajados desde la base, conectando a los actores adecuados, mirando hacia las personas, a sus necesidades y a sus carencias, buscando soluciones a cada contratiempo y siendo constantes en el objetivo, las cosas suceden. Vivimos en un mundo de mucha incertidumbre. Vamos a mucha velocidad y con poco tiempo para pararnos a analizar cuáles son los problemas básicos de nuestra sociedad. Hoy en día contamos con herramientas que nos pueden ayudar, pero también confundir. Herramientas que, si son bien utilizadas, pueden aportar mucho valor, aumentando la calidad de vida de las personas. Pero si les damos un mal uso, pueden crear el efecto contrario. Debe haber un cambio de paradigma. Crear innovación de un modo colaborativo y abierto. Innovación aplicada a la educación, a la salud, cultura, turismo, medio ambiente o a cualquier área, pero siempre poniendo a las personas en el centro. Eso es la innovación social. Desde LabME llevamos muchos años realizando proyectos de creación de valor en espacios emergentes. Siempre hemos trabajado de abajo arriba, basándonos en las necesidades de las personas, haciendo un paralelismo entre la época de Magallanes, Elcano y la actual, emprendedores del siglo XVI y del siglo XXI. Pero antes no se llamaba innovación social. Ahora que se le ha puesto apellido a esta forma de innovar, nos resulta más sencillo identificar aquellos emprendedores sociales que trabajan día a día en busca de soluciones y propuestas innovadoras que mejoren la vida de las personas. Soluciones que estamos conociendo desde el primer congreso y los foros de innovación social e innovación y conocimiento, gracias al impulso de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y a la colaboración de entidades públicas y privadas y medios de comunicación como la Cadena SER y Europa Press. En la jornada de hoy vamos a conocer métodos y modelos para conseguir objetivos con los proyectos de innovación social,
emprendimiento social en las universidades, cómo lograr impactos con la colaboración público-privada, articular estrategias y procesos de economía circular para dar una segunda vida a los recursos, mejorar la calidad de vida de las personas dependientes gracias a la tecnología, promover el desarrollo social sostenible, programa de inversión de impacto para jóvenes con proyectos que promueven la transformación hacia una sociedad más ecológica, justa e inclusiva a través de la alimentación sostenible o el arte ciudadano. El fomento del empoderamiento de las personas mayores y mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional utilizando la realidad virtual. Todas estas personas que van a estar hoy aquí con nosotros son los emprendedores sociales del siglo XXI. Personas dispuestas a sumar talentos, con la vista puesta en el largo plazo, pero dando pasos cada día. Con disposición para aportar sus conocimientos y sus herramientas, sumando esfuerzos para conseguir soluciones que faciliten y mejoren la vida de las personas. Tenemos por delante un largo camino en el que poder compartir experiencias y proyectos sociales, aportando soluciones, uniendo esfuerzos con grandes compañeros de viaje, para llevar a buen puerto la innovación social. Queda mucho por hacer. Y siguiendo el paralelismo con la época de Magallanes y Elcano, navegaremos hasta cumplir nuestro objetivo, crear un mundo mejor para todos. Muchas gracias. Gracias, Sol Barbado. Gracias y recibimos también en este escenario a Paula Cristina Martínez Carvajal, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vilanova de Gaia, en Portugal. Buenos días a todos. Empiezo por agradecer la invitación de estarmos aquí. Para mí, que es la primera vez que estoy aquí un poco en Bilbao, estando aquí en Vilanova de Gaia a visitarvos, y por segunda vez estar aquí con el Congreso. Estuve antes en Sevilla. Y claro que aquí nos ha entusiasmado para poder estar y dar a conoceros un poco de Vilanova de Gaia. Hacemos parte también de la Red de Ciudades Magallánicas, y entonces este proyecto de este foro tiene todo el sentimiento para nosotros para poderos dar a conocer un poco el trabajo que estamos haciendo, que va muy bien con todo este gran proyecto, como Sol presentaba al inicio, de innovación social para todos, y esta viaje del Magallanes hace todo eso, conectarnos para podermos trabajar en pro de todos nosotros. Y pensaba por dar a conocer un poco de Vilanova de Gaia, y que muchas veces se dice que imagen vale más que mil palabras. Un video, por favor. ¿La tengo que seguir? Gaia, investir é aqui. Aqui, no terceiro maior concelho de Portugal. Onde se consome e produz, temos a mão de obra para a obra de produzir para o mundo. Aqui, onde as estradas de Alcatrão e digitais, as linhas de ferro, os navios e os aviões trazem e levam tudo o que Gaia movimenta. Temos empresas grandes e pequenas, empresas com história e outras que, tendo nascido agora, vão ser uma grande história. Trabalhar é uma tradição que nunca vai passar de moda num concelho que cresce a cada minuto e que acolhe sempre a inquietação de quem quer fazer girar o mundo. Aqui as empresas não morrem e, sempre que tiver que ser, conseguem se transformar para enfrentar o futuro. Esta é a força de Gaia. Empresas centenárias, familiares e multinacionais, regionais, nacionais e internacionais, empresas de produtos e serviços, tecnológicas que apostam na inovação para continuar a nossa tradição de progresso. É por tudo isto que o queremos assim, a sua empresa e a sua visão. Investir em Gaia é fazer parte de um movimento unido em torno de um projeto que encontra sempre o caminho do sucesso. Gaia, investir é aqui. Sobre esto habremos de hablar cuando estemos todos en la mesa redonda, dar a conocer un poco más. Y con esto quería darvos una idea
cómo es Vilanova de Gaia y que se transmite todo el invertimiento que queremos hacer en innovación social. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias a todos los presentes que están aquí físicamente en casa. Espero que continúen con nosotros y con este teaser, como se dice en inglés, que vos anime a continuar y a conocer un poco más de todo el trabajo que vamos a hacer y que estamos haciendo en Vilanova de Gaia. Gracias.